bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. En días complicados como estos, uno se pregunta si es que el Perú tiene solución. Y el programa justamente trata el programa de hoy de eso, porque voy a conversar con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, sobre, y además que participa activamente en Libertad Popular, un partido político nuevo, si le voy a preguntar si es que el Perú tiene solución. Antes, vamos a recordar lo que hacemos todos los días, porque el día de hoy cumple el señor prófugo Vladimir Cerrón 133 días escapándose de la justicia. Él dice que no se entrega a la injusticia, pero la verdad es que es un condenado por ladrón, por ratero, por corrupto, y no solo eso, es el típico ejemplo de los que usan el partido político, la participación en política como biombo para robar y para encubrirse y para poder ocultarse cuando la justicia lo requiere. Es una vergüenza el señor Cerrón. Hoy tampoco quiero dejar de recordar, así como los aniversarios, cumple a 123 años mi equipo Alianza Lima y lo celebramos con mucho entusiasmo. Aunque hayamos perdido el partido el día sábado, pues siempre hay la esperanza que el siguiente partido pueda ser mejor. Salud y arriba Alianza para estos 123 años. Y vamos entonces al tema que les había ofrecido y le doy la bienvenida a mi invitado, a Pedro Cateriano, para poder justamente conversar sobre lo que pasa en el Perú. Pedro, buenos días, gracias por estar en el programa. No, Augusto, encantado. Previamente, si me permites, me sumo a tu crítica sobre la fuga de Vladimir Cerrón, ¿no? Es una vergüenza que este asunto, que sería un escándalo que en cualquier país del mundo, no esté ni siquiera en la agenda del Parlamento. Y obviamente este gobierno que cree que tonteando, que dando mala información tergiversada le vamos a creer. Acá hay una clara corresponsabilidad política de la fuga de este siniestro personaje de parte del gobierno y del Parlamento, claramente. Y bueno, finalmente me sumo al saludo a Alianza Lima en su aniversario, a pesar de no ser hincha, pero bueno, tengo una buena cantidad de familiares que son realmente fanáticos de la Alianza Lima. Qué bueno. Lo de Cerrón, además, es algo más grave porque, guste o disguste, es el principal líder de la izquierda peruana, tiene la representación parlamentaria más grande y no se me ocurre quién sería el otro líder de la izquierda hoy en día. Si no es Cerrón, es Verónica Mendoza, pero Cerrón tiene una representación parlamentaria la más grande de la izquierda, ¿no? Y además financiado por el Estado, porque hasta hace poco su partido político no solo le ha estado pagando sus gastos, sino ciertamente con su conducta política encubriendo la trayectoria delictiva de este personaje. Porque hay que decirlo muy claramente también, Augusto, ¿no? Acá hay una alianza política en el Parlamento entre Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña, Luna y demás compinches que se mantiene. No se han inmutado y ni les ha afectado a sus socios en el Parlamento, ni creo que les afecta el hecho de que ese partido sea liderado por un prófugo de la justicia, ¿no? Y creo que esto realmente afecta, nos guste o no, a la estabilidad democrática del país, Augusto. ¿Cómo perfila el momento actual del país que produce una desazón tan grande donde ya la gente ni siquiera tiene ganas de salir a protestar? Uno constata que la justicia está muy podrida. El Ministerio Público es una institución que está dedicada a otras cosas, no a que se haga justicia. ¿Cuál es su sensación de lo que está pasando en el Perú en este momento? Lamentablemente nos estamos acostumbrando a que el uso de la mentira sea normal en democracia. Y que los que mienten impunemente no les pase simplemente nada, ¿no? Vemos, por ejemplo, esta campaña de tergiversación sobre la situación que complica o implica o involucra a varios fiscales y estamos ante una situación realmente penosa de una institución que debería luchar en defensa de la legalidad, precisamente, ¿no? Claro. Pero acá vale todo. Aparentemente para el Congreso y el Parlamento el fin justifica los medios y también para algunos medios de comunicación. ¿Cómo nos podemos creer el cuentazo de que Alan García lamentablemente y penosamente se suicidó porque Gorriti lo persiguió, cuando sabemos con hechos objetivos que eso no fue así. Basta recordar los hechos acontecidos. Cuando García es hackeado, cuando los adversarios, los enemigos de la APRA, de Alan García, lo atacaron, no. Hay que hacer un poco de memoria, y en política la memoria siempre es importante. García es hackeado cuando su entorno íntimo, es decir, Atala y Nava, van a la justicia, se acogen a la colaboración eficaz, y Atala dice que le entregaba, o que le llegó a entregar, más de $1 millón, que se los llevaba regularmente a Palacio de Gobierno cuando Nava lo llamaba. Le dio Nava previamente indicaciones para el manejo de una cuenta, pero Atala no quiso manejar esa cuenta, sino que sacaba el dinero de su propia cuenta en el banco. Y acaso imitando al contador de Al Capone, Atala anotaba todo. Los días del retiro, las constancias del retiro, las llamadas por teléfono de Nava, los ingresos a Palacio, y su testimonio fue corroborado. Y después, ¿quién ratifica la versión de Atala? ¿Un enemigo del APRA? ¿Un adversario? No, su secretario personal, su hombre de confianza máxima, el señor Nava, ratifica la versión de Atala. Y esto además se ve corroborado por una declaración de Jorge Barata, quien dice ante la justicia que hablar con Nava era casi como hablar con Alan García, o era hablar casi con Alan García. Y luego, ¿qué cosa? Por arte de magia aparecen los $millones en el Banco de Andorra. $Millones que, dicho sea de paso, siguen intactos, porque nadie los movía. Que fueron abiertos por los adversarios, cayeron por arte de magia Andorra, no. Fueron abiertos por o dirigentes o personas vinculadas a la... Y en el escándalo del soborno, en la segunda parte del tren eléctrico, quienes participaron: los viceministros de Transportes y Comunicaciones del APRA. No participaron terceros, no, directamente ellos, que hasta ahora están respondiendo ante la justicia. Entonces, lo que sostiene es que García se asusta mucho y entra en una situación tan complicada de llegar al suicidio cuando ve que su entorno más directo, más cercano, está dispuesto a delatarlo y a contar las cosas en las cuales García había cometido, participado directamente en actos de corrupción. Claro, y además, cuando solicita el asilo político al Uruguay, el gobierno uruguayo, no un gobierno de derecha, de extrema derecha, un gobierno de izquierda, presidido por Tabaré Vázquez, le niega el asilo porque luego de revisar el expediente que envió el gobierno, verificó que no se trataba de un perseguido político. Y el asilo es una institución que protege al perseguido político, no al que huye de la acción de la justicia. Lo que dice Lapra es que fue consecuencia de una mala campaña adversa y subalterna por parte de gente que hacía campaña, entre ellos ustedes y yo, que participamos en un video que fue a Chile para explicar que él no era un perseguido político, o usted que fue a presentar su libro, el segundo libro, el libro sobre García a Uruguay, y que Uruguay se confundió por eso y tomó la decisión de no darle el asilo. ¿Qué diría ante eso? Bueno, lo que yo diría es lo siguiente. Alan García, a su entorno íntimo, a su familia, les anunció que se iba a suicidar en caso de que la justicia lo fuera a detener. ¿Y qué hicieron sus familiares? ¿Acaso procuraron una atención médica? ¿Acaso lo acompañaron? El día que la justicia va a la casa de García, García estaba absolutamente solo, abandonado por sus familiares y amigos. Y acababa de ocurrir un incidente que lo conocimos tiempo después, del disparo que se produjo en la propia embajada de Uruguay. Entonces, ¿cómo, teniendo estos antecedentes, sus familiares y amigos íntimos, sus cercanos colaboradores, sus compañeros del partido, no le procuraron una atención médica ni lo acompañaron en esos dramáticos momentos? Entonces, ahora, yo creo que no debemos dejar que esta tergiversación, que esta campaña mediática continúe, porque eso no conduce a nada. Eso lo que hace es tergiversar la realidad, la verdad acontecida. Bien, pero siente usted que... Además, que la justicia, con el agravante, Augusto, que se trata de amedrentar a aquellos que hemos enfrentado a esa corrupción. Y la lucha contra la corrupción no debe ser selectiva en el país. Es decir, cuando es mi adversario hay que perseguirlo, acusarlo falsamente, ¿no?, hasta llevarlo a los tribunales. Lo digo por experiencia vivida, es decir, claro, la forma en que ha actuado el fujimorismo y el aprismo contra mi persona ha sido eso. Y bueno, pasan los años y cuando te archivan un caso, no sale una línea en ninguna parte, Augusto. Hace algunas semanas se ha archivado definitivamente, por ejemplo, la acusación por la compra de 20 aviones de entrenamiento a Corea. ¿Tú crees que en algún medio nacional ha salido una línea? Y cuando vino la acusación, salieron titulares grandes. Y cuando vino la acusación, antes la acusación y el caso, ahí sí se informaba profusamente. Por supuesto. Entonces yo me pregunto, ¿quién repara a los oficiales de la Fuerza Aérea y a los funcionarios del Ministerio de Defensa que participaron en este proceso y que han estado cerca de 10 años desfilando por la Fiscalía? ¿Quién repara eso? Pero responsable de esto, de esta situación, de la judicialización de la política, son los fujiapristas. Yo recuerdo que cuando se inició la indagación fiscal contra Humala por haber recibido fondos ilícitamente de Odebrecht, yo les mencioné a un grupo de parlamentarios fujimoristas y apristas que el financiamiento ilícito de las campañas electorales no estaba penado porque esa era la forma en que tenían los partidos para financiarse en las campañas y además porque los empresarios naturalmente no querían figurar. Y que yo no tenía la menor duda que Odebrecht no solo había financiado a Humala, sino a Keiko Fujimori y a Lapa. ¿Y quién fue la primera persona que festejó la detención de Ollanta Humala en un tuit cuando el juez Concepción Carhuancho... Keiko Fujimori. Keiko Fujimori. Y fue precisamente, Augusto, Fuerza Popular la que forzó la figura del financiamiento ilegal de la campaña para convertirla en lavado de activos. Esa interpretación jurídica es del fujimorismo. Pero fue exactamente la que montó luego para que Keiko Fujimori vaya a la cárcel. Exactamente, ese fue el criterio legal que empleó Concepción Carhuancho, el juez, para disponer, o mejor dicho, ordenar su detención. Entonces, esta fue también una campaña ideada por los adversarios, por los enemigos. No. Y Augusto, los errores en política se pagan. ¿Y qué cosa es lo que hacen ahora fujimoristas y apristas? Luchar selectivamente contra la corrupción. Cuando Barata dice que la plata fue para Humala, ahí sí es delito. Pero cuando dice que la plata fue para Fuerza Popular, PPK o el APRA, no es delito. No puede ser. Pues, que es un grave problema que la sociedad civil, y por entre ellos sociedad civil, los partidos, los medios de comunicación, han perdido total interés por los principios y solo juzgan y evalúan en función de intereses. Villanueva me sirve si es que habla mal de la señora Benavides. No me sirve si es que habla mal de Gorriti. Y los partidos se alegran cuando meten presos, según su línea política, al que consideran su enemigo político y así. Hoy en día estamos en una feria donde la justicia hace lo que quiere y entonces la sociedad se entusiasma dependiendo de quién sea el caso y no defendiendo principios. ¿Cree que ahí hay un problema de raíz lo que está pasando en el país? sin duda alguna, y es la carencia de una cultura democrática y de una conciencia constitucional. Estamos apreciando continuamente que la amenaza al orden constitucional y democrático no altera a nadie, y que frente a estos graves hechos, la presidenta Boluarte se calla la boca, mantiene un silencio sepulcral, y olvida a la presidenta Boluarte que su primera obligación, de acuerdo a la Constitución, es defender la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Esa es la primera obligación constitucional de la presidenta Boluarte. Y frente a hechos graves, este gobierno simplemente se calla la boca. Cuando el Parlamento amenaza romper compromisos internacionales, que es una señal de salvajismo político, la presidenta Boluarte se calla la boca. Y es lo que estamos viendo. Cuando se amenaza y persigue a un periodista por cumplir con su papel, el gobierno guarda silencio por el pánico que le tiene a un encontronazo con el Parlamento. Entonces, estamos viendo que este Parlamento, que es cómplice, y no hay que olvidar que el Parlamento es además corresponsable de esta crisis, porque cuando Aníbal Torres, sí, ese señor que parece que hoy tiene protección de algunos magistrados de la Corte Suprema por el hecho de ser o haber sido decano de la Facultad de Derecho de San Marcos, porque de otra manera no nos explicamos por qué la Corte Suprema actúa con severidad contra algunos expresidentes o exfuncionarios y con gran complacencia con el señor Torres, que se da el lujo de violar el orden jurídico y de no acatar las normas vigentes. Pero cierro este paréntesis para volver a lo mismo. Acá frente a las amenazas al orden constitucional, cuando el propio Torres acusaba de golpista al Parlamento, el Congreso, por el pánico, por la cobardía y el temor a la disolución del Congreso, se quedó callado. Y eso hay que refregarlo. ¿Por qué, Augusto, hay que refregarlo? Porque se ha comprobado ya hasta el cansancio que los actuales parlamentarios han traicionado la voluntad popular. Funcionan en base a su billetera, desde la izquierda hasta la derecha. Total. ¿No? Ya, pero del Congreso ya es muy claro lo que está ocurriendo y la verdad que hay muy poco de los 130 congresistas que se podían salvar de algún mínimo estándar de decencia y de decoro. El Ejecutivo es un Ejecutivo que va en modo rayos X, no se mueva, no respire, porque solo quiere durar, no meterse con nadie y durar y durar. La Fiscalía y los fiscales anticorrupción, ¿siente usted que han estado a la altura del desafío, del tremendo encargo que tenían? Bueno, en un primer momento, hay que decirlo, cumplieron un rol fundamental, pero luego ellos han cometido errores, y errores graves que no quisieron rectificar, como por ejemplo, que mencionábamos del financiamiento ilícito de las campañas. Recién se ha tipificado como delito tiempo después. Claro. El Parlamento ha aprobado una ley. Por tanto, Ollanta Humala y Keiko Fujimori no tendrían un problema en los casos que se les está acusando. Los dos, porque eso hay gente que solo quiere ver Ollanta o Keiko, pero no los dos a la vez. Y además, Kuczynski. Y tal vez el APRA en la campaña que se le imputa a Alba Castro. Pero todos ellos son los que han forzado y malinterpretado la ley. Y la Fiscalía ha continuado estos procesos. Y de otro lado, Augusto, justicia que tarda no es justicia. No podemos estar pues 8, 9 años en procesos en investigación. Así es. En la Fiscalía. Sin duda. Y le agrego y le pregunto, ¿usted cree, yo creo eso, pero le pregunto a usted, que los fiscales se perdieron, se dedicaron más a hacer política antes que a hacer justicia? Bueno, yo no creo que eso haya ocurrido, pero ciertamente errores que ellos han cometido, sobre todo debido a impericia profesional en algunos casos, han motivado para que algunos sostengan esta tesis. Pero esto se desbarata muy rápidamente, Augusto. la Fiscalía y el Poder Judicial han administrado justicia sin tener en cuenta intereses políticos o colores partidarios. Prueba de ello es que han ingresado a prisión presidentes de distintas tendencias ideológicas, autoridades de distintos partidos. La señora Villarán pues no es de derecha, la señora Keiko Fujimori no es de izquierda, Humala que era de centro izquierda, es decir, no se ha aplicado la ley con criterio jurídico. Si algo se reconoce internacionalmente es precisamente esto, razón por la cual sostengo que la lucha contra la corrupción no debe ser selectiva. La izquierda solo aplaude cuando es de derecha, pero frente a los atropellos, la derecha solo aplaude cuando Castillo, agarran a los de izquierda. Bueno, sí, bueno, pero ¿qué ocurrió con Castillo en el gobierno? Vieron solo los actos de corrupción de la derecha. Así es. Y frente a los de la izquierda simplemente fueron dóciles o ciegos. ¿Dónde está ese gobierno de izquierda que se vendió como moralizador? Ha sido el gobierno de los prófugos, es el gobierno de los prófugos. No dan cara ante la justicia, huyen con facilidad y no hay que olvidar que cuando huían sus adversarios, ellos eran implacables en la crítica. ¿Dónde están hoy esos dirigentes? El gobierno de Castillo, así como el Congreso, etcétera, es un gobierno al cual ¿quién podría ya defenderlo? Fue un gobierno de ineptos, de ladrones y de gente vinculada al crimen organizado, incluyendo el terrorismo en varios casos. Fue un gobierno lamentable. Pero le quiero preguntar, ¿usted siente que los fiscales han cometido excesos e injusticias y persiguiendo a gente inocente o abusando de su poder? Y le mencionaría casos desde el expresidente Pedro Pablo Kuczynski hasta funcionarios públicos en muchas áreas que se han dedicado a estos fiscales a hacerle la vida imposible sin un sustento correcto. Yo creo que sí, sobre todo cuando se han dispuesto prisiones preventivas de 36 meses. 3 años en el Perú es casi una condena judicial, sobre obviamente, todo teniendo en cuenta... O sea, esa clase de mandatos judiciales no están dentro del estándar democrático en ninguna parte del mundo. Ha habido un ejercicio abusivo de las detenciones preventivas. Yo lo he sostenido esto, Augusto, no ahora, desde el comienzo, hace 8 años. Y yo he defendido principios. Entonces, creo que acá también corresponde que el Poder Judicial y la Fiscalía hagan un acto de reflexión y una enmienda. ¿Por qué el Poder Judicial, por ejemplo, no hace propuestas legislativas para su reforma, teniendo, de acuerdo a la Constitución, la potestad legal de presentar proyectos de ley? El Poder Judicial y la Fiscalía deben impulsar su reforma, no esperar que políticamente, como pretende el Parlamento, se influya. Y yo creo que acá hay una grave responsabilidad de la Corte Suprema de no usar ese instrumento que tienen para el cambio y la modificación. Sin duda. Y de otro lado, también... Por favor, continúe. Y de otro lado, también hay que decir, Augusto, que estos últimos años hemos visto hechos bochornosos en la Corte Suprema. Sin duda. Que no debemos olvidar. Pero solo en los últimos años. La Corte Suprema lo que se ve es que la política peruana se dedicó en todos los años a ver cómo capturaba el poder judicial. Antes lo tenía el APRA, perdieron, y entonces hoy desde que han pasado, y la gente acusa, desde el APRA, el fujimorismo, hasta los caviares, que han capturado y van capturando fiscalías y van capturando espacio. Entonces la justicia no funciona en el Perú, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, porque es capturada por intereses políticos. Eso es verdad. Para ratificar tu versión, seguramente muchos jóvenes no se acordarán quién era Pedro Méndez Jurado, fiscal de la Nación, claro. Que bloqueó la acusación constitucional del Congreso, por supuesto, de enriquecimiento ilícito contra Alan García. Y Gladys Chávez defendió como fiscal de la Nación a Alan García. No lo tocó. Claro, y hoy día está sentadota en el Congreso despachando, cree que despacha normas éticas cuando era parte de ese menjunje. Pero no es actual, ya tiene 30, 40 años o más. Pero lo que no podemos es quedarnos en silencio ni exigir la reforma. Y yo quería poner un ejemplo que es ilustrativo y escandaloso, vergonzoso. La fuga de Inostroza. Que un vocal de la Corte Suprema en una democracia se fugue es una señal de descomposición de esa institución muy grave. Y luego de este bochornoso incidente, la Corte Suprema y el Poder Judicial prácticamente no han hecho nada. Así es. Entonces, acá también tiene su cuota de responsabilidad el Poder Judicial, que teniendo los instrumentos legales para enmendar, para rectificar y reformar, simplemente flota. Correcto. Y eso creo que está muy mal y eso creo que es criticable, ¿no? Y quiero preguntarle también por otra institución que es fundamental en todo esto, y siento que es una institución que a veces le falta capacidad de autocrítica, a la que pertenezco yo, que es los medios de comunicación, el periodismo. Pudo haber el periodismo actuado diferente, teniendo una posición más crítica, diciendo los casos se deben ver en general con los mismos criterios, no dependiendo de a quién cae, quién sube, etcétera. ¿Cree que el periodismo ha estado a la altura de todo lo que ha pasado? Y creemos que se la jugó totalmente por ser activista de los fiscales anticorrupción, a quienes no se les encontraba, no se les criticaba mucho o nada, y esos fiscales volvían adictos a los medios de comunicación tirándole mendrugos de primicias para que nunca los criticaran. ¿Cree que los medios, y se lo pregunta a usted que es, no es periodista, pero tiene una vinculación familiar con el periodismo, ha estado el periodismo peruano a la altura del desafío que se requería para defender la institucionalidad en el país? Yo creo que no, lamentablemente, Augusto, ¿no? Y bueno, yo que hago política, además lo aprecio, ¿no? Como cuando vas contra un adversario, o no te llaman, o te silencian, o te invitan cuando creen que es conveniente. Y yo creo que la prensa debe informar naturalmente con total libertad. Pero lo que no puede hacer la prensa es silenciar ni tergiversar grotescamente la información, que es lo que estamos viviendo estos días, ¿no? Estos días lo que estamos viendo es una falsificación de los hechos. Hacer creer pues que Gorriti fue el estratega, el que manejaba al Poder Judicial y a la Fiscalía, cuando los hechos ocurridos demuestran que no ha sido así, forma parte también de lo que diríamos el mal uso de la información. Felizmente todavía existe la libertad de prensa, información y expresión, pero una democracia sin una prensa amplia, abierta, es una democracia débil, ciertamente, ¿no? Y en el caso que menciona, yo, mi posición, como lo he visto, es que la responsabilidad es de los fiscales. Puede haber gente que influya en un fiscal con su opinión, con su conversación, con su cercanía, pero al final es el fiscal, la autoridad, la que toma la decisión y se hace responsable de lo que debe ocurrir. Hay gente que cree que no, que el periodismo, en el caso del señor Gorriti, ha cruzado fronteras y ha pasado un activismo de estrategia y que le han hecho mucho daño a mucha gente en el Perú. Y es lo que se está sintiendo en el ambiente, y lo siento, de mucha gente que dice, no habrá una falta penal o algo, pero sí ha habido una falta ética tremenda porque le ha hecho mucho daño a mucha gente de manera indebida. ¿Usted qué dice de eso? Yo lo que digo es lo siguiente. Si bien es cierto, la fiscalía acusa, el que resuelve es el juez. Cuando se pidió la detención preventiva... Pero el fiscal también mueve cosas. La fiscalía también mueve cosas, ¿no? Y tiene capacidad de presión. Claro, si es amigo además de un sector del periodismo, presentas el caso de la prisión preventiva, los medios como en un circo romano presionan y el juez Carhuancho regalaba prisiones preventivas a quien pasara por ahí. La mascota de eso le metía desde 3 años, pero regalaban en una especie de foro desaforado, un foro romano un circo romano. Y eso se festejó en su momento. Totalmente. Esos hechos, esas resoluciones judiciales que hoy se cuestionan, se critican, que algunos alegan que han sido actos de persecución política, fueron festejadas, esas resoluciones judiciales, ¿no? Ahora, yendo al caso de Gustavo Gorriti en su momento ha desempeñado pues un rol fundamental de enfrentarse a los poderosos, de enfrentarse a la dictadura de Fujimori y Montesinos durante años, cuando pocos tenían el valor de enfrentarla, o en el caso de Alan García, es decir, ha sido crítico frente a los poderosos. Claro, pero no me refería a la trayectoria, me refería a la participación en esos casos, y hay gente que critica mucho eso, y eso es lo que estaba preguntando. Pero yo creo que con las respuestas que he dado anteriormente, Augusto, está clara mi posición. Yo no creo que la estrategia para que tuviera ese penoso y lamentable final Alan García haya sido por el poder ejercido por Gorriti. Es absurdo acusar que hubieran provocado el suicidio de alguien políticamente tan fuerte, que cualquiera que haya conocido a García sabía que era una persona de una fortaleza intelectual, mental enorme, ¿no? Así es. Entonces, claro, seguramente los apristas les están hablando a sus fanáticos, a sus seguidores, pero los que tenemos algo de información sabemos que eso no es real, ¿no? Totalmente de acuerdo. Era como cuando se defendía el departamento en París, ¿no? Aparece el departamento en París. Se lo compra en el peor momento. ¿Cuál es el peor momento de un político? Cuando está perseguido, asilado. Claro. Y se lo compra luego de haber presentado declaraciones juradas ante el Congreso, en donde sus ingresos no daban para comprarse ese departamento. Y luego, ¿quién lo acusa? ¿Lo acusan los enemigos, los adversarios? No. ¿A García? Lo acusa el señor Ciraguza, lo acusa. Y luego esa plata se descubre en un banco en Gran Caimán, en el Barclays Bank. Claro. Entonces, acá no son inventos, no es la derecha, no son los enemigos, no es la izquierda, no. Ha sido su propio entorno. Terceros que en la mayor parte de los casos no han tenido cargos públicos. Los acusadores de García no han sido adversarios, han sido de su entorno íntimo, como lo he señalado. Pero me refería a más casos que el de García, ¿no? Porque no es el único caso, hay mucha gente a la cual informaciones y trabajo en la fiscalía, bueno, que no ha sido el apropiado. No, por ejemplo, testimonios de Villanueva se reparten, es así como debería actuar la fiscalía, los reparten a ver cómo quieren, entonces estamos en un circo, o cuando Barata declaraba, le pasaban online salía la información en ese momento, en algunos medios amigos de los fiscales. Entonces, esto ha sido un caso muy insólito, donde han cruzado fronteras, donde no han estado actuando, y la responsabilidad final es de los fiscales. Ciertamente, Augusto, en este caso coincidimos plenamente. Como cuando se usan esos testimonios por conveniencia política, ¿no? Cuando el testimonio del señor Villanueva es contra fulano, sí vale. Pero cuando es contra mi amigo, me hago el sueco. No es así. Y volvemos a lo mismo. La lucha contra la corrupción no debe ser selectiva, ni basada en criterios políticos, ni en partidismo. Totalmente. Eso es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Y la sociedad civil. Totalmente. Y creo, pero a lo que voy a decir es que la sociedad en general se ha perturbado mucho. Las ONGs que luchan sobre los temas deberían haber sido más, con criterios más estándares, y estar muy militantes y lavar banderas con todos. Con Pedro Castillo se callaban la boca y no hacían absolutamente nada, pasaban piola y nadie emitían comunicados, y entonces eran pocos los que decían esto está mal, pero se callaban, y el periodismo debió ser más consecuente de defender principios y no intereses. La sociedad en general hemos vivido un tiempo, y no sé si está cambiando, creo que la cosa está poniéndose peor, donde todos se atrincheran unos contra otros, y entonces lamentablemente nos ha ido el tiempo. Yo tenía la pregunta de si esto tiene solución. Esto tiene muchos problemas en el Perú, pero para otro programa dejamos la solucionática. Pero siempre hay soluciones, Augusto. Hemos salido de situaciones peores. Hemos salido de golpes de Estado, de corrupción, de calamidades. Ahora, los votos, hay que recordarlo, siempre traen consecuencias, ¿no? Estamos pagando las consecuencias de la irresponsabilidad, del populismo, de la demagogia, ¿no? Así es. Y eso se puede naturalmente cambiar, ¿no? y si no se trabaja desde ahora a tiempo, no queda mucho, podemos acabar con una segunda vuelta en el 2026, Keiko contra Antauro. En fin. Ojalá que no. Ojalá que no. Eso, pero eso, Augusto, depende de la ciudadanía. Así es. A eso voy. En una democracia depende del voto. Así es. Pedro, nos tenemos que ir. Sí. Le mando un gran abrazo y agradecimiento por estar esta mañana en el programa y lo voy a seguir molestando. Esté muy bien. Gracias. No es molestia, no es molestia. Bien, de esa manera llegamos al final del programa y les deseo que tengan un buen día y se quedan con los estupendos programas que son todos los otros diferentes a este de LR+. Chau, chau. Adiós.